Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Yao? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Qué andamos? Se escucha bien. ¿Se escucha la canción de atrás? Porque ayer lo bajé así y yo lo sentía, pero en el video de... Bah, cuando se subió a YouTube, no. No se siente. Y se siente muy alta mi voz y como yo dije, ¿no? Y muy baja la suya. Por lo menos yo lo siento así. En mi computadora. Pero si usted lo escucha bien, todo bien. Estoy con la estufita, pero corta el aire aquí. Oh, Dios querido. No hace tanto frío, pero vio. Tiki-miki. Tiki-miki. ¿Qué puedo decirle del tiempo? A ver, el tiempo del Uruguay va bastante rápido porque como... Voy a inspeccionar el House Flipper en la parte de Pet, que es lo nuevo. Es un juego que yo lo juego muchísimo, pero que yo lo saco y lo vuelvo a poner, ¿no? Porque, no, pero es un poquito pesadito, hay que decir la verdad. Pero como pusieron ese DLC, va, y está ese el nuevo DLC, digo yo, bueno, vamos a probarlo. Pero bueno. Le digo el tiempo acá rápido. Hace 18 grados. Hace 62% de humedad. Se nota. Por más que parezca regular la humedad, para nosotros es un poquito mucho. Por más que no son 100 ni 90. Pero
El viento corre a 10 kilómetros por hora. Y bueno, y dice que aquí, no es aquí, pero bueno, en Montevideo, departamento de Montevideo, viernes 17 horas, hace 48 minutos, mayormente nublado. Y es mentira porque hizo un día espectacular, así que no. Pero el lunes parece que se larga una tormenta eléctrica, por lo que dicen, ¿eh? Por Así lo que que, dicen. por lo que dicen, el lunes hay una probabilidad y baja muchísimo la temperatura, ¿no? Baja a 13 grados, ya, ¿viste? Ya se está poniendo media tiquimiqui, pero después se pone media 16 con 9 la semana esa, así que bien. Bien, yo qué sé. Mientras sea un frío seco, es lo más sano que hay. Pero la cuestión es el frío, ¿no? Que te cala los huesos, pero prefiero totalmente el frío, que es mucho más sano que si no te agarras una peste, ¿no? Vamos a decir la verdad. ¿Cómo anda Arequipa? Perú. Anda con 19 grados, está soleado, está agradable, la humedad un 20%, la visibilidad a 16 kilómetros, nos pueden ver a 16 kilómetros, digamos. Buah. Nada, de noche hace un frío, de mañana, bueno, ahí. Bueno. ¿No tiene más nada que decir? No, no, Bueno, la hoy verdad. estamos cortito de palabra. No hay ninguna noticia muy importante. Repetimos lo mismo, ¿no? Que la gente que se pierde los juegos de Epic, Epic vayan, Games. ¿no? Vayan a buscar los juegos porque lo dejamos para mañana, lo dejamos para mañana y después lloran. Así que bueno. Bueno, voy a cortar la música como seco, como siempre hago. Gracias, Claudia, a mí yo misma. Voy a entrar al juego solamente para ver y después veremos qué jugamos. Dale. Pero a ver qué es lo de PET, porque yo qué sé. Por ver algo. Dale. A por los pets. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Espero que. Saqué la música del juego, pero espero que el juego se sienta. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, esto está todo en inglés, así que para mí es chino, o mandarín, o lo que fuera, así que no voy a andar, viste, viendo así si yo pesco algo, sí, debo pescar algo, pero ¿para qué, no? No, no, no. Bien, esta es la versión que queremos presentar, gracias. Continuar partida, sí, ¿no? Porque había creído yo que tenía que volver a jugar, va, a hacer como un tutorial. Y parece que no, vas al DLC directamente como pasa en todos los juegos, ¿no? Esta es mi casa, no la he limpiado nada porque además no he jugado, como digo, yo saco los juegos y los vuelvo a instalar porque a mí no me gusta tenerlos en la computadora si no juego. Yo lo lamento, pero no me gusta. Entonces trato de jugarlo, terminarlo. Está sucio, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Yo ya ni me acuerdo cómo. Vamos a limpiar para que nadie me critique, pero la pared no se limpia, ¿verdad? Es una porquería que no se limpia. No, hay que pintarla, digo yo. Ahora le puedes Ya, pintar. ya. Bueno. Esperen, que voy a sacar un poco esta mugre de acá. Ahí va, por lo menos me puedo sentar en un lugar decente. Bueno, esto tampoco se saca, ¿verdad? El baño, como lo tengo, una. Nah. Bueno, he visto baños peores, ¿eh? De verdad, he visto baños peores. Te digo la verdad. En lugares, yo me acuerdo que he entrado en Montevideo, ya no existen, ¿no? En el sentido de que esos lugares cada vez hay menos, quiero decir, no es que no existan. Y bares, ¿viste? Bares muy antiguos, bolichitos, como le decimos acá, bueno, tenían unos baños que. ¡Oh, joder! Dios querido. Pero bueno, la Dios necesidad quiere. es la necesidad. Y hacías cualquier cosa para ir al baño, ¿no? Bien, lo que tengo que Vale. hacer es ir aquí. No, aquí no era. Aquí, ¿no? Sí, ir a este. Y aquí está el DLC nuevo que nos vamos a impactar todos. Voy a hacer uno solo, ¿eh?
Es para verlo y para dejarlo grabado de, ¿no? Como siempre decimos, para el recuerdo. Tengo que tocar aquí. Esta es la historia de Alice Finbar. Siempre ha querido ver mundo. Después de graduarse, decidió hacer realidad sus sueños. 3 años más tarde, en un camino solitario, se encontró con un conejo enfermo y hambriento. Después de un tiempo, se convirtió en un compañero fiel en su viaje. Recientemente, Alice ha comprado su primera casa. Quiere mudarse con el conejo Jesper o Jesper, según lo antes posible, para echar raíces. Será una aventura para ellos. Bien, Epa. yo solamente vi la casa, nada más, no desde afuera, y le dije a Shadow, lo transmitimos, y me dijo sí. Entonces, bien, por eso dice continuar. Voy a reiniciar, así por las dudas, ¿no? Porque no hice nada, así que estaba parada ahí, ¿verdad? Me quedé ahí parada en la puerta. Vamos a ver qué nos pide y todo ese tipo de cosas. Dale. Ahí viene lo suyo, ¿eh? ¿Cómo? Ahora habla de usted. Ah. Just my base camp, a place I can work from, live in, rest, and Ella have es fun. Alice. Cozy and welcoming, Alice a Finbar. proper home for me and my bunny. I want him to be happy here too. Let's go out with the old and in with the new. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Usted es mi mano derecha en estos trabajos, así que bueno. Tirar la basura y quitar las malas hierbas. ¿Verdad? Bien, las malas hierbas es esto. Tú, zum, 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 zum. Hay chiquititas, ¿no? ¿Verdad? No me hagan maldades, por favor, como los otros jardines que hay que... ¿Eh? Please. Uy, sí hay chiquititas, ¿verdad? No, parece que no. Bien. Esas amarillitas chiquititas. Ay, qué feas que son. Esto parece una máquina, Dios. Vení basura, vení basura, vení basura. Bien. Perdón. ¿Qué se ríe? Vale. Me hizo acordar, por más que no lo crean, Vení viejos basura. amigos de... Sí, viejos amigos, bueno, compañeros, no amigos, decían Sí. eso. Bien. Vení basura, vení basura. Sí. Ah, pero se lo dirían a alguna persona, no a la basura. Justo. Claro. A una Eran persona. los listos, eran de la clase. ¿Qué dice? De hombre. Hacha todavía no disponible. Así que hay un hacha. ¡Wow! Estoy jugando Parada, en si una calidad fuera... malísima, ¿no? Bueno, no, ni idea. Bueno, no sé. Ahí le voy a después la configuración. Bueno, ¿Me falta algo? ¿Todavía hay malas hierbas? Joder. Para. ¿A dónde están? Uy, no quiero entrar a la casa porque estamos muriendo acá. Claro, me faltaba uno de los lados de la casa. ¡Uy! ¿Qué pasó? Tironazo, Tirón de verdad. sí. Es porque tenemos los programas, yo qué sé, abiertos. Eso. Yo no le cambié nada a la configuración. Pero me reventaste la cara, mi chacha. Sos preciosa, pero bueno. Ya está. El jardín, ya está. Ya está. Vamos a entrar por aquí, ¿puedo? Gracias. Tirar o matar el por cambiar. Bueno. No, no, no. ¿Y estas patitas? Entramos en la casa de Alice. Si lo, yo lo veo un poco atrasado, eso sí. Ah, espere. A ver si lo puedo meter aquí.
A usted. Tiki-miki. Que tiki-miki, que es. Dios querido. Soy el Discord. ayudante. Sí, bueno, pero es un tiki-miki. Bueno, pantallas, esto, juego. ¿Lo ve? Sí, te Bien. veo. Bueno, ya no llore más. Ya está. No, yo. Bueno, voy a sacar las patitas porque no sé de quién son. Son unas patitas muy increíblemente hermosísimas. De alguien peludito, pero de un pelo hermoso. ¿Y esa agua cómo la levanto? Ah, con el cepillo también. Ah, bueno. Bueno, no voy a sacar la alfombra. Barremos abajo. ¿Para qué están las alfombras? Para guardar ¿Para mugre qué? abajo, digo yo, no sé, ¿eh? Uy, qué rápido limpio acá. Uy, esa caquita. Ah, la mira la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buah. Pero, che, ¿pero qué me hicieron? Vení, acá. Quédate ahí. Caquita. Bien. No puedo levantarla. Ahí está. Thank you. Voy a prenderlas porque total son a pila. Voy a cerrar la puerta por la duda que venga algún chorro de atrás. Y yo, bueno. Bueno, No es que en mi país haya chorros, para nada. no, entre el mío tampoco. No hay delincuencia ninguna, ¿no? Bueno, hablemos con propiedad. Vamos a limpiar. Este sillón lo tengo que limpiar, pero. ¿Vos, mesa? Mira, te limpio y estás igual de sucia. Bueno, ¿puedo? Bien. Mickey. ¿Qué? Ahí está. Vamos a ir acomodando un poco nada más. Bien. ¿Está todo bien aquí? Capaz que hay mugre ahí abajo. A ver, ¿qué dice? ¿Dos sofás? ¡Vende! Vende el objeto, sofá. ¡Ah! ¿Y pues si yo no quiero? ¿Si eran recuerdos? Te vendo. Te vendo. Te vendo. Se supone que Alice te dijo eso. Pero no puede ser. Limpia la suciedad. Está sucio todavía todo. Bueno. Vos no te voy a vender. Porque a mano no se puede. ¿Los vidrios serán? Voy a abrir para que se ventile un poco la casa. Ahí está. Que haga corrientita. Como dice mi madre cuando abre la ventana. Que haga Corrientita. corriente. Sí. Acá está sucio, claro. Bueno, esta es la primera misión, vamos a decir, que es la que voy a hacer nada más, de House Flipper y la persona que le guste el juego o lo que fuera. Es muy tranqui, ¿no? Como ven. Y un poco tiquimiqui también. Hay gente que le Tengo mucho gusta, hay gente que tiempo. no le gusta. A mí, como digo. Hay que tener mucha paciencia. Sí. Bien. Creo que acá limpié. Ah, no. Bien. Esquinero izquierdo, manga de piel. Mesita, ¿qué? ¿Tengo que comprar? Sí, eso tienes que comprar. Estas tres cosas tengo que comprar. Bien, pero estoy a 79 de limpieza. Ay, se siente como un perrito. Epa. Hay palomas y se siente como. No sé, ¿eh? Mi cuarto está limpio. Antiguo que mi cuarto. Mi cuarto. ¿Qué pasó con mi ropa? ¿Quién viene? Aquí no está sucio. El sótano de. No voy a ir. A ver, ¿qué está sucio? Acá en el medio. Aquí, acá. Acá. Me marca aquí. Vale. Oh.
Acá la pared, mira. Ah. Ay, qué tirón. Bien. Para atrás. Aquí, del otro lado. De aquí, está sucio. Está ahí atrás. O ahí atrás. No, para aquí. ¿Puedo hacerlo desde aquí? Sí, bien. Voy hacia adelante y voy para aquí. Voy aquí. No, no es aquí, es la escalera. Bien. ¡Oh! Dios querido. Pará, pero... Pará, cachito. Ah, bien. La habitación esta ya está. No. Limpiar la sucia. No, esta es la nueva. Ay, no entiendo un caramba. Mira, tirar la basura y limpiar la sucia. En la cocina, 83. Acá está sucio todavía. ¿Y en dónde? Ah, la cocina es allá. Acá, acá, acá. ¿Hay caquita? ¿Dónde? Ah, mirá, ni la había visto. Ni yo, se camufla. Sí, bien. Y ya está. La cocina ya está. Está limpia. ¿Verdad? ¿Sí? Cocina, bien. Terraza 99. Terraza 98. Terraza. Es aquí la terraza, ¿no? Debe ser. ¿Dónde está? No, estaba colocando el directo. Estaba andando mal. Yo no veo nada, ¿eh? No. No, no agarres esto. ¿La manguera? Ah, capaz que tengo que darle manguerazo. A ver. ¿Sí? Ah, no. Bueno. Sí, sí, sí. El jardín, sí. La terraza, bien. La cocina, bien. El comedor, me falta. Limpiar la suciedad, me falta algún lado en el comedor. Cerrame la puerta por la duda. Yo no veo nada sucio acá. En el comedor. Porque no me marca nada a mí. Qué raro, ¿eh? Tampoco veo yo. Ah, no, pero en el comedor... Ah, bueno, sí. ¿Qué? Uno, por cierto, aparte de comprar los objetos que te dice... ¿Capaz que es porque no compré los objetos? Sí, pero dice que la sociedad todavía falta un 1%. Un 1%. ¿Qué será? ¿Qué color? Piernas. Piernas es lo de abajo. No me gusta ningún color, ¿qué crees que te diga, no? ¿Ninguno? Voy al negro. Pero qué grande que es. Uf, 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 uf. A ver, ¿y por qué no...? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Me lo diga por leer. ¿Por qué tiene que estar despegado de la pared? Ah, yo quería ponerlo tipo esquinero. ¿No puedo? Debería hacerlo, ¿no? Digo yo. Vamos a limpiar un poquito más. Por acá, por si está la mugrecita. No sé, yo limpio porque no veo nada. No sé, ¿eh? Si hay alguna mugrecita que no veo. Bueno. Uy, pasó un tren. Pará. ¿Sí? Sí, pasó el tren. Ahora, ¿por qué no puedo poner el asiento? Además me sale un huevo. ¡Ah! ¡Ay! Ah, no, ahí. Bueno. Bien.
Falta la mesita de café Geto y hierba Pampas. Ah, Gelo, perdón, objeto. Es Yo lo una veo gente. pequeñito. No sé ni qué color. Negro madera y las patitas detalles en negro y la base en gris. No, no. Negro a piernas grises. Un poco triste. Vamos a decir así. Como es negra ahí, Vale. podemos entrar. No. Vaya. Es media grande esta, bicha, Si la pongo así no sirve para un caramba. Y si la pongo para aquí, es como medio complicado. No, no queda bien, Ahí veo un poco negro el piso, pero la cuestión es que no creo que sea ahí. Entonces. Pero no, no es el piso. Vaya a saber que está sucio. Una caquita. Acá, mira. Uy, que hay que tener ojos, ¿eh? Ya ve. Bueno, ¿ahora qué pasa? Está todo bien. Bien, ¿sale? No, sí, está todo bien, me tengo que comprar esto. Bien. Te compro. Te compro y te pongo aquí, querida. Ahí. Bien. Tenemos el living un poco hecho. Bien. Tendría que haber puesto marrón las patas. Bien. ¿Qué más tengo Ah, que hacer? bien. La cocina bien. La sala de estar bien. Bien. Voy a la otra habitación. Entonces, ¿no? Continuemos. Acá el desvole es grande, ¿eh? Hay un perrito. ¿Lo escucha? Sí. En ¿Dónde esta. está? ¡Ahí está! ¡Mira! Oh. Oh. Morgan Williams. Morgan. Sí. Sí. No. Oh. Es nuestro. Es un Rottweiler. Es nuestro. Adiós. Ay, ese gorrito va a trabajar conmigo. Jeje, qué mono. Usa para colocar. Quédate ahí, bebé. Qué bonito. No hagas lío, ¿eh? Bebé. Ah, va a dormir. Entonces, ¿esta no es mi casa? Qué paz Ni que nada, idea. ¿no? Esa La telaraña. casa de Alice. Dios querido, la Virgen. Bueno, tenemos perrito. Habemos perrito. Tenemos perrito. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Ah, mira. ¿Qué es eso? Hay que comprarle esto al perrito. Esto es para afuera. Corral cerrado. Corral abierto. Corral abierto. ¿Pero qué lo tengo que poner acá? Eso ni idea. No sé qué hacer contigo. ¿Quién viene?
Esto. La manito. Plingy. Palomas. Jolines. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué comieron? ¿Qué pasó? Chicas, chicas. Ay, Dios. Es que yo qué sé. Está muy sucio, che. Pero qué bebé más bonito. ¿Aquí está sucio? No. Bien. Me está mostrando por aquí. Como que aquí. ¿Aquí hay algo? ¿O qué es? Ahí está. Ya se fue. Esto es así. Esto abrimos. Ah, las tengo que limpiar. ¡Joder! Que esta cosa ya no me acuerdo ni cómo era. Bueno, para abajo, para arriba, para esto, para cuer, para qué. No, no, no. Sube. Sube. Baja. Bien. Y ahora sube. Bien. Se abrió la ventana. Oh. No. ¡Qué peluda soy! ¡Ay, Dios! Las cosas que dicen a veces, ¿no? ¡Dale! Ahí está. Muy bien. Ok. ¿Esto lo tienes que lavar? No. Ya está sucia de por sí. ¿Y esto? Aquí, mira. ¿Y esto qué será? Que tengo que hacer un... A ver cómo voy. Visión. Por favor. Jardinero. Sentido de jardinero. Bien. Tareas. Limpiar. Limpiar la suciedad todavía me falta. Tirar la basura me falta. Qué raro. ¿Y qué necesito tirar? Ah, mira. Es que yo no miro. Yo no miro todo. Bien. Ahí está. Ok. ¿Esto está sucio o no? Bueno. Y ahí hay dos puntitos. Aquí hay una telaraña en, acá arriba. Mirala. Y hay como dos puntitos. Ya te hablo, bebé. A ver. Aquí hay algo. ¿Qué es? Aquí hay algo. ¿Qué es? Ahí está. Y caminemos para aquí y démosle ahí. Bien. Ok. Bien. Bien. Tenemos todo. Limpiar lo demás. Bien. ¿Qué necesitamos hacer? Balcón ya está. Jardín hay que comprar ese objeto. Y bueno, y acá comprar. Dice comprar todo esto. Windows. Oh. Ah, no. Es una puerta. Bien. Las puertas y las ventanas de abajo, ¿de qué color son? Uf, tengo, blancas, ¿no? Deben ser, porque si eso... A ver. Blanca, blanca. Perrito, no te me vayas. Ojito. Que te tengo que poner un nombrete. Ah, estamos acá. Pobrecito. Tiene que ser blanca. Mira. Ahí. Tiki-miki. A ver. Ok. Qué bonito. Yo iba a decir un oso. Yo ya estoy podrido de Far Cry. Que aparezcan un oso. Y creía que allá en el horizonte había un oso. Digo, un oso. Bueno. Pero un poquito. Y sí.
Vamos a recargar. Ah, sí. Ya volvió. Bueno, solamente compré un esquinero, un coso y ahora... ¿Qué es esto? Un puff. Como un puff. Voy a hacer en azul y en marrón... que no queda muy lindo este. Me gusta este. El puff lo vamos a poner en otro lado. Dale. No me deja ponerlo donde quiero. Ahí está. El puff. Bien. ¿Qué más? ¿Otro más? ¿Son dos? ¿Para qué quiero tanto? ¿Quién va a venir acá arriba? ¿Quién va a venir? Sí, ¿no? Bueno, es un escritorio. Cajones morochos, no. Si no, no me combinan las cosas. Pero bueno, después lo pintaré, no sé. Lo cambiaré, no sé. ¿Este es el setup? Este es el setup. Aquí voy a hacer el setup. Bien. Dale. Setup, una sillita. Como estoy en azul. Bueno, una sillita, ya que sé, pero es para... Un poco... No, está mal combinado, ¿verdad? Porque la tapa de eso es negra, ¿no? ¡Ay! El bebé. ¡Ay! Estaba bien. Quería eso. Gracias. No sé qué quiere el bebé. ¿Tiene sed? No sé si hay que darle de tomar o comer. Eso no sabemos. Ahí está. Un poco fea las cosas. Pero bueno. ¿Qué más? Una lámpara... La única que hay, así que... Bien. Vale. Bien, y... ¿Qué es esto? ¿Una cómoda? ¿Acá? Oleski. Cómoda Oleski. Pero, bebé, espera que no sé. Para un poquito. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Un conejito, una cosa... Instalación de aire acondicionado... Alfombra, lámpara de techo. Vamos a poner lámpara de techo. Que necesitamos dos lámparas de techo. A ver dónde. Acá voy a poner una. Ahí y aquí otra. Aquí. Si no están. Ahí está. Muy bien. Muy bien. No sé por qué tenemos una cómoda aquí. Pero bueno, está todo bien. No sé dónde ponerla porque realmente me molesta un poquito. Pero bueno. Ahí y... El conejito. ¿Qué lo voy a poner? Vamos. ¿Me lo dejas poner acá? Ay. Ay. Me lo pongo aquí. Bien. ¿Y qué más? Una lamparita. Ahí. Bien. ¿Qué más? Una plantita. Lo hacemos en azul porque como estamos haciendo medio todo azul y esto. Ay, tiquimis, que Dios. A ver, podemos poner un plantón ahí. Dios, vamos a ponérsela aquí. Bien, ¿qué más? Aire acondicionado. ¿Instalación de aire acondicionado? Lo voy a poner. No, no puedo. ¿Dónde va? Tendría que ser aquí. Bien. Ok. ¿Qué más? Monta los dispositivos, compra. No. Quiero una alfombra. Oh, pero tiene que ser a rayitas, Dios querido. Qué tiquimiqui. Oh, es más linda la verde, pero la. Son muy tiquimiqui, ¿no? Feas que son. No. Oh. ¿Qué vamos a hacer? Es la vida que nos alcanza. Así que... no sé, se las voy a poner aquí abajo. No sé para qué. O al bebé.
directamente, porque como no tiene dónde jugar, el bebé va a jugar ahí. Ahí está. Oh, ¿se me murió? No, ¿Cómo es? ¿eh? Está durmiendo, ¿Ah? ¿no? ¿Es que no respira? Ah, dale otra golosina. Porque no hay que dársela seguido, pero bueno, ahí está. Pero ¿por quién le puso ese gorrito? Por favor. ¿Qué le Bueno, pasa? queda quietito. Ahí está. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Poner y montar el coso. Muy bien. ¿Tengo que comprar esto otra vez? No. No. Tengo que... Acá es la alfombra. Ah, tengo que comprar otra alfombra más. Monta los dispositivos y compra el objeto. Ah, había grande. Yo no ni pelota que le di. Voy a poner esta. Aquí. Es un asco la combinación, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es que no me sirve una alfombra ahí. ¿Para qué querés una alfombra? Uy, qué tiquimiquis, Dios. Qué mal gusto tenés, House Flipper. Muy mal gusto, ya lo Sí, dijo. este. Está ahí como si viniera, no sé para qué, para hacer yoga, no sé, 40 personas. Bueno, no importa. Bien, las alfombras ya están. Ahora, montar el aire acondicionado. ¿Qué quiere decir? ¿Que me lo compre? No lo sé. No lo sé, que te lo Che, ¿pueden prender? Porque no se ve un pomo. Ahí está. Por favor. Me está quedando linda, ¿eh? Sí. Vamos a cerrar por los ladrones. Vamos a prender ahí. Bien. Era lo del aire acondicionado. Bien. ¿Puedes comprar o montar en un aire acondicionado aquí? Sí, bárbaro. Pero ¿y dónde lo compro? No es que lo compre. Acá me dice aire acondicionado. ¿Será esto? Me dice lo Ah, mismo. sí, digo yo, ¿no? ¿O es lo mismo que compré? No, ¿no? ¿Va enganchado No. aquí? ¿No tengo plata? ¿Qué pasa? En breve se te acabará el presupuesto. Y... Ah, es de apartecita. ¿Y ahora? ¿Qué Hay hago? apartecitas. Voy a vender cosas abajo. Uy, qué Mira. oscuridad. Ay, qué casa más oscura. ¿Esta es la luz de afuera? Ah, no, la luz de aquí. Bien, thank you. Bueno. Uy, yo como bajo con... Pero ni sé dónde estoy. Guardando, sí, claro, guardá. Es que no veo qué hay aquí. ¿Qué es? ¿Como un Guardar. closet? Ah, yo pensé que era un sótano. Ah, wow. ¿Qué puedo vender? ¿El cuadro? Ah. ¿Puedo vender el cuadro? Sí, no. Los gorros, esto a mí no. Yo No. perdone. Ah, no me lo deja, hijo. Y el cuadro tampoco, claro. Bien, divino. Entonces no sé dónde quieres que yo consiga plata. Chiquito. ¿Y dónde consigo plata? Porque trabajar, ¿cómo hago si no tengo computadora? Chiquito, ¿qué hacemos? Ay, sí, lo puedo montar. ¿Qué lo tiró cuando uno no ve nada, de cómo iba la mano? Opa. Mire qué alta que soy. Ups. No necesito escalera. Bueno, vamos. Ok. Vamos, Uy. somos de todo en este juego. ¿Pero qué lo tiro? Ya está. Ah, tengo que... ¿Este bling bling? No, era este, porque el otro no tiene. Dios. Bueno, del otro lado. Métete ahí. Claro. Claro. ¡Mete! ¿Se metió? No. ¿Se metió? ¿Por qué Nah. no me funca? Ah, no, este, el verde. El verde, no, 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 no. Ay. Y este no me funca.
¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, acá está el negro. Ah. Bueno. Bien. ¿Pero qué pasó con el rojo? Ay, le faltaba un poquito. Pero tenía que esperar que vos me lo dijeras. El juego, ¿no? Vení para acá. Vení para acá. Oh, cerro aquí. Vení para aquí. Chiqui Oh, miqui, Dios querido, la Virgen. Bueno, ya está. Quedamos todos conformes. Tenemos aire acondicionado, ¿eh? Tenemos una salita bastante mona. Los colores no, nada. Bueno, no pasa nada. Tenemos un perrito hermoso. hermoso, monísimo. Hermoso. Con mis brazos peludos. Yo no entiendo por qué tiene ese brazo. Ay, estos. Ay, Dios querido. Bueno, te tendría que comprar, sí. Te tendría que comprar una. Algo, no sé. ¿Y ahora qué hacemos, loco? A Y ver. ahora, Balcón está. Jardín. Ah, tengo que comprar esto para el jardín. Y ya está. Vamos, perrito. Te voy a poner un vamos, nombrete, pero no sé cómo ponerlo. Flipper no le voy a poner. Flipper. Voy a poner. Aiden. Aiden Aiden. Vamos. es el perrito Aiden. A ver. Jardín. Yo necesito uno, ¿no? Oh, de estos. Vamos a ponerlo, no sé, alegre. Ah, bueno, puedo ponerlo. Uy, no. Bueno. Tercer color. No le veo la diferencia, ¿eh? Va, tercer color este. Ok. Tengo que ponerlo aquí, ¿verdad? Se supo. Uy, voy caminando como si pesara 15.000 kilos esto. Muy realista el juego. Bien, ya está. Bien. Ya está. Pero qué casota le hice. ¿Cuántos animalitos van a venir? Bonito de Dios. Igual no combina los colores con la casa. Ah, no pasa nada. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Jardín. Ya, nos tenemos que ir. No sé qué hay que No hacer. vamos. No Ya vamos. hice todo. ¿Y ahora? Sí, finaliza el Me voy. encargo. Adiós. Me voy. Primero me gusta siempre salir un poco por la puerta. Entonces no era mi casa. No, no es tu casa, es la de Alice. Yo me ilusioné. Era mi casa. ¡Oh! ¡Aiden! Para casa. Mire, mire Pa' cómo la casa. dejé. Mire cómo la dejé. Bueno, la Jesús. cocina no cambió mucho. Pero bueno. No le corté el pasto ni nada, por suerte. Bueno. No sé la aventura cómo será después, ¿no? Esta es la primera. Uy, mi casa está. Mi casa está dejada. Dios Es querido. humilde. Es muy humilde, es una tiny. Ahí tenemos al bebé aquí. No tenemos ni nada, querido. ¿Qué vamos a hacer? No, ah, pero ya no tenés el gorrito, me gusta más. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Aquí está. Refugio de animales. Temor. Que hay que cuidar a animales. No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, Paquito! Es un paquito metalero. No, pececito, pobrecito, no. Tampoco que sea adulta y tenga sus hijos por ahí. Y la araña es para usted. ¿Me agarro una de No. estas? Agárrate una. No. No. Opa. Tenemos en blanco y en negro. Va, veteadita o lo demás. No lo entiendo, no entiendo qué hago. Voy al tutorial aquí a ver qué es. Adopción. Yo no quiero adoptar más animales porque
recién, no sé cómo es. Tu mujer te espera en el refugio de animales. Sí. Pulsa cualquiera y da un nombre. Y si es un animal pequeño, elige una casa para él y diviértete. En el panel de la mascota puedes ver información sobre tu mascota. Darle órdenes, empezar a jugar. Ya lo vi eso. Panel, sí, bárbaro. Ah, ¿animales? Anamá. ¿What? Los animales. ¿Quién tradujo esto? ¿Hizo la traducción? ¿Tradujo? ¿Carácter? Bien. Y esto todo bárbaro, pero... Perro ayudante. ¡Ay, pobrecito! ¿Buah? No, Pero yo tengo un bebé. Mire, hace los pozos él y pinta. Y me lleva la pintura con la boquita. Angelito de bebé. Dios. Ah, podemos tironear. Ah, ahora yo no quise tocar esas interacciones porque no sabía qué era. Uy, están jugando con un ratón. Pero che, ¿es de verdad un juguete? Bueno, alimentar a la mascota. ¡Ah! Necesito para... No entiendo. Necesito cosas, claro, para mi animalín. Muchas Pero lavar cosas. a la mascota... comprarme un coso para lavar. Hacer su necesidad, que también lo tengo que hacer por él. Son muchas cosas, ¿no? Sí. Y hotel para animales. Pero yo no quiero mandar a mi perrito a un hotel. ¿Qué tengo que adoptar? No lo entiendo. ¿Que me obligan a adoptar? De cierta forma, parece que sí. ¿O no tengo que entrar ahí? Yo creo que no debo No. tener que entrar ahí. Yo tengo que buscar las cosas de mi perrito. ¿Verdad? Mascotas. Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es para perritos? No, para conejos. Caramba, podrían haber puesto perritos. A ver, ¿puedo buscar? No, en colores no. No. Para conejos, conejos. Ya voy, chiquito. Uy, tiquimiqui. Conejos, conejos. Acá vienen los perritos. Mesa para limpiar animales. Bueno. Pelota de tenis, juguete para perros. Bien, me voy a comprar una. ¿Tengo plata? Ahí está. Mira. Es tu pelotita. No se la tires, ¿eh? Ay, pobrecito, higiene. ¿Cómo llévalo al encargo? Sí, obvio. Cuando vayamos juntos, sí. Tíraselo. Pero ¿cómo? ¿Tenemos dos pelotas? Bueno, no entiendo nada. Sí, ¿cómo es? Sí. Ay, me sale. Se jodió. Multiplicar. Bueno, yo no iba a decir eso, pero... Pero, está, pará. ¿Qué tengo que comprar? La camita. Tengo 39.000, tengo plata. Vale. Bañera para perros grandes. Él no es perro grande todavía. ¿Te imaginas? Tengo plata, como dijo usted. Tengo plata, pero esto es muy grande, me parece. Sí, no entra ni mi cama. No, no, tan grande no. Por ahora es un minini. Como siempre digo, voy a hacer todo en azul marino. Además, un navy. Bueno, su camita. Y quiero lo de la comida, antes que nada. A ver, y después para bañarlo, porque él necesita bañarse. A ver, comedero, comedero automático quiero. ¿Y el bebedero? ¿No tiene bebedero? Ah, sí. Bien. Voy a comprarle este. En azul también.
medio eléctrico el azul. Qué grande que es. Va a vivir mejor el bebé que yo. Y ahora quiero el bebedero también en azul. Bien. Ahí está. Bien. Ok. ¿Y cómo se llena solo? Ah, bueno, bien. Tengo dos pelotas. ¿Qué hago con dos pelotas? No me diga. Bueno, este bebedero y eso ya estoy bien. La cuestión es que ahora necesito el coso para bañarlo. Porque mesa para limpiar, pero eso no quiere decir bañar. Esa es la cuestión. ¿Me tengo que comprar esto? ¡Oh! Bueno. Por ahora lo voy a poner aquí. Te digo, yo no voy a tener nada, solamente el bebé va a tener. Vamos a poner Bien. el chiqui. Y entonces interactuar, a ver cómo lo baño. Ni idea, ¿eh? Arrastre libre. No sé cómo lo bañarlo, ¿eh? ¿Y cómo lo baño? Mantén pulsado para... ¿Será interactuando con el perro? Pero recién lo hice y no sale, ¿eh? Pero otra... Se va a llamar. ¿Cómo se escribía? Aiden. Aiden, ¿no? Adrian. ¿Así? Aiden. Ahí está. Ya tenemos nombre. La cuestión es que tiene sueño, angelito de Dios. Pero dormí aquí, ¿no podés? Ah, ¿cómo hago para que duerma? Lo hará él solo. Quieto, tráelo. ¿Y que se va a bañar solo? Eso sí no. Porque a mí no me da ninguna interacción esto. Traerlo no tampoco será, ¿no? A ver. Es el palito. No, no, no. Y No, no, no. arrastrar. Ay, miércoles. Arrastrar es jugar con el coso. Está demasiado cerca tu perro. Ah, ya sé. Bárbaro, sí, pero esto. Ahí. Ahí va. Entonces ni idea. No sé, ni jugar con él. Tengo agua, ¿verdad? Capaz que no tengo ni agua. Pero. Esto no lo tendré que poner afuera. Porque ahí había como una foto que estaban afuera. Creo que puedo ponerlo en cualquier forma, ¿verdad? Se supone. ¿Qué es esto? No, no. Tampoco la lleno. ¡Ay! ¿Cómo baño al perrito? ¿Cómo se baña? ¡Qué Criaturita sucio! del Señor. ¿Cómo te baño, cariño? Aiden. Yo lo agarro. Vení. Pero ¿por qué me dice que? Pulsa clic derecho para colocar, digo izquierda. Ahí está. Bien, ¿y ahora? Y ahora... A bañarse. Uf. Ya lo mojé, ¿no? Pero ¿y? ¿Está bañado? ¿Está bañado? Ah, secado. Ay, qué feo que es la interacción. Pero, ay, pobrecito. Bueno. Pero Irene es Ya bonito. está. Ya está bañadito, ¿verdad?
Bien. Acariciar y agarrarlo. Esos brazos peludos, Dios querido. Agarrás. Muy bien. Muy bien, ya te bañé. Este, qué hermoso que está. Ay, los pelitos, cómo se le vuelan. Bueno, y ahora. Ahí, te quedas con tus pelotitas, con tu cama, que no sé si vas a ir. No sé si te la compré el santo botón. Pero agüita tomás y todo. Bueno, tengo un montón de trabajo para hacer en esta casa. Ya que tengo ahora un nuevo inquilino. Aiden está tomando agüita. Y bueno, era como un vistazo a la actualización y al DLC, mejor dicho. No es una actualización, es un DLC. Por ahora sí, pero va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a tener que ir a trabajar y lo demás. Es como darle un poco de vidita, ¿no? Al coso, porque estabas muy solo. Viste, no sé, el juego es un poquito medio así. Y aburre. Yo, por lo menos a mí, me aburre bastante cuando se repiten, ¿no? Tanto, sí, sí. Pero bueno, es para, como yo digo, hay gente que le apasiona o no, o lo juega como yo, de vez en cuando, lo saca. Y bueno, en este momento, para las personas que lo quieran probar y lo demás, hay una amiga nuestra que la gente sabe que lo ha subido y que, bueno, las personas que quieran probarlo, está ahí. Y el que quiere, evidentemente, lo puede comprar. Pero no sé, no sé si vale tanto la pena o no, ¿no? Yo no puedo recomendarlo directamente porque es un juego que yo, es lo que digo, ¿no? Yo lo desinstalo, lo vuelvo a instalar porque me aburre un poquito, ¿no? Pero bueno, al que le guste comprar casas, porque después está interesante el negocio, ¿no? Cuando vos haces, compras casas, las arreglás y después las vendés y te vas a otro. Bueno, tenés un juego ahí, ¿no? No sé. No sé. Al que le guste, bien. Estoy arreglando un poquito mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo necesita. Yo podría manguerear eso. Bien. Era manguereando nomás, ¿eh? Vamos a manguerear un poco, por lo menos para que Aiden viva en una casa decente, ¿no? Aiden. Aiden. Todos por Aiden. Vamos a limpiar aquí. Muy bien. Por lo menos esta parte, ¿eh? Ok. Todavía no podemos pintar, pero bueno. Quedó, ¿no? Ay, todavía tengo mugre ahí, ¿eh? Además, lo bueno de este juego es que el pasto crece. ¿Entendés? No es que vos saques ahora y no, ¿viste? No, crece. No vuelve nunca. No. Mira, bueno, por lo menos voy a dejar la entrada un poquito decente. Lástima que no se pueda construir, ¿no? Estaría bueno poder agrandar la casa y todo y mejorarla. Mejorarla no se puede en el sentido de agrandar, pero sí pintarla y esas cosas. Pero por ahora no puedo pintarla hasta que no. Ella ahora es una mujer. Antes creo que no había, solamente había un hombre que vos podías elegir, ¿no? Que era el que te imponía el juego y se acabó. Así que bueno, por lo menos vamos a cortarle el pastito un poquito para que se vea que cuando esté prolija la casa va a ser otra cosa. Una tiny decente. Una tiny decente con mi cachorrito hermoso. Bueno, yo ya mostré más o menos la cuestión. Tengo que, como ven, que estoy, pero quería mostrar un poquito para mí misma también. Para dejar este DLC un poco en el comienzo. Yo creo, no sé, cualquier cosa hacemos una misión. Pero la cuestión es que creo que son las mismas misiones siempre. Sí, ¿no? Esta me interesaría por la pintura, porque siempre la hacía para desbloquearlo de la pintura, ¿no? Yo nunca terminé el juego así de que vos digas, estuve 180 días jugando, no. No. Yo me compraba casas, sí, llegué a comprarme casas y lo demás, y venderlas y todo eso, pero no fue muy.
¡Ay, qué cosa más linda! ¿Viniste a trabajar? Oh, no, se durmió. ¡Ay, qué huracán! Dios querido, me hace acordar a alguien. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tenía que pintar. Habitación infernal. Ah, tengo que arreglar un enchufe y pintar. Bien. Voy a arreglar Vale. el de la habitación infantil. Dale. Hola. Uy, qué bonito, ¿eh? Podés venir y si quieres, llévate los juguetes, llévate la pelota. Llévate la pelota, dale. Bueno, Vale. sí. Estar acá atrás porque me dice que está ahí, por aquí. No. Acá. ¿Tan rojo ahí? Es tan rojo aquí. Me senté. Se sentó. ¿Sí? Aquí. Aquí me quedo. Dios querido, la Virgen. Bueno. Yo no me. A mí me dice que está acá atrás. Acá está, míralo. Perdón. Puf. Vete a tu lugar. Ok. Está aquí. Bueno, hay que sacar los enchufecitos. Sale un cachito. Ahí está. Bueno, Kati-kimiki. ¿Usted sabe que vamos a jugar? nada. Y yo qué sé si es el A, el B. Bueno. Se metió solo. ¿Y el L? ¿Y Bueno. el Lele? No, no sé. Para traer acá. Sí. Nada. No, ni idea. ¿Qué podemos? ¿Ah? Estás aquí atrás. Ah, no. Está ahí nomás. Se agachaba con la C, ¿no? Sí, Ahí con la está. C. Para no sacar muebles y todo lo demás. Bueno, no sabe qué vamos a jugar. No, ¿qué a dónde podemos traer acá también? ¿Usted tiene alguna idea? No. De noche iremos, va más tarde, ¿no? Porque nos falta solo una partida para Sí. obtener a la muchacha, pero ahora. Sí. Podríamos mostrar lo mal que jugamos a Valorant. Imaginar. Y sí, jugamos mal. Usted juega mejor que yo, obviamente. Yo a mí no me. A mí no me No, sale jugar yo lo digo al acá. Que juegan en el sentido que más compañera que todos esos Ah, bueno, jugadores. sí, eso es mi falla. Esa es la falla de jugar un shooter, ser compañero. No, 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 digo. Falla, bueno, para la gente pensará así. Sí. Que para mí, una buena compañera. Sí, Que obvio, pero obvio, miren lo que digo, yo me tiro. No, quiero decir que es una falla porque los que sufrimos en el juego somos las personas que creemos que tenemos que proteger o tenemos que cuidar o tenemos que jugar un juego con lógica. Y cuando no tiene y cuando los demás piensan solamente en ellos, se te pone un poco. ¿Cómo te puedo decir? Te desmoralizas un poquito. Entonces jugás peor de lo que jugabas. Porque decís, ah, anda a cantar, ¿viste? Pero te da bronca, ¿viste? Te da bronca que. Si yo voy a defender. Por ejemplo, si estamos hablando de Valorant, ¿no? Vamos a decir una Sage. Si vamos a ver el personaje es más cuidadora que atacadora. Por más que puede, evidentemente, atacar y todo lo demás, pero es una persona que está para curar a los demás y para poner, para proteger en sí lo que sea, la spy o lo que fuera. Y la gente que juega, la mayoría, ¿no? No estoy hablando de todos, pero la mayoría que juega con Sage, lo único que hacen es autocurarse, salir a lo loco,
salir a lo loco y morir en cualquier momento o realmente matar a cientos y cientos, no lo sé, ¿eh? No, pero la cuestión es que no cumple con lo que el personaje es. Entonces vos decís, entonces ¿para qué miércoles voy a hacer seis para curarte, no? Yo voy como una idiota atrás de la gente que hay que curar o levantar o lo demás, cuando otros pasan de largo con ese personaje, no hacen absolutamente nada y te da bronca y pena, ¿no? Porque muchas veces se pierden partidas por culpa Sí, de que sí. quizás la única persona que queda, queda seis y esa persona y no es capaz seis de curar a esa persona que va a ser tu compañero hasta el final para proteger o ganar esa ronda. Es increíble, por eso es así, ¿no? Es muy, muy Bueno, tiquimiqui todo. vengo criticando, vamos, haciendo autocrítica. Nosotros jugamos en el sentido que sí vas a nos concentremos en el objetivo. Ha plantado defender en este caso la Spike, ¿no? No sé que a veces sí yo te he dicho vamos a buscarlos, ¿no? En joda, porque uno está seguro que queda uno y quedamos cuatro, ¿no? Pero de ahí a que yo qué sé, estén los cinco vivos y que te digo vamos a buscarlos y dejemos la Spike a su suerte, ¿no? Que los defiendan ellos, que muchas veces lo han hecho con nosotros. Eso no te lo vamos a hacer. No tengo más. Y bueno. Bueno, termino la habitacioncita esta Igual como y nos siempre vamos. digo, siempre hay días de suerte, por más que digan que no hay suerte, en este juego sí hay suerte. Porque muchas Sí, veces sí. las balas en este juego son Yo no entiendo mágicas. nada. Yo cuando miro a esos que quiero aprender algo de ellos, veo que disparan a los pies y los matan. Y después me decían a mí que no mire hacia abajo, ¿no? Que cuando me querían dar un buen consejo, ¿no? Que no mire hacia abajo, yo siempre tengo la mira muy abajo. Y yo no estoy gastando pintura de más, ¿no? Tengo que hacer tiki tiki y ya está. Bueno, pero bueno, pero cuando yo lo estoy mirando, cuando suponete me matan, y estoy mirando a otro compañero, veo de que disparan hacia abajo, por más que vos me digas que es por el taca taca que se te va el arma para arriba, ¿no? Pero ¿cómo inclinan el y le dan en los pies? Yo no entiendo, igual eso, no lo entiendo. Yo tampoco sabía, por eso te dije, no sabía cómo explicarte eso. Pero Yo creo que esta pared ya está. Yo creo que no voy a pintar más de este color. Espero que me comprendan los dueños. que Y nos ahora entiendan. vamos a darle al gris. Que uy, es más oscuro. Porque si no voy a hacer un quilombo. Y la cocina tiene que estar pintada de un solo color, digo yo. Esta gente. Estoy pintando el techo, ¿verdad? no tengo más. Yo no te voy a mandar a que traigas la pintura. Perdóname, pero yo no lo voy a hacer. Para que esto yo. Lo que estamos diciendo no va lo último de esto, De Valorant. que sí, mucha gente no lo entiende, porque yo eso sí yo lo viví en el CSGO, que hay días que tú puedes jodes tu mejor día, le das a todo el mundo la cabeza o los matas directamente. Sí. O te Pero hace luego hay días, cinco. sí, pero luego hay días que no das ni una No. y vos dices, ¿qué me está pasando? Bueno, vaya a saber, pero no es tu día en sí. Pero para la gente, va, tus compañeros que te tocan, tú tienes que hacer todo. Va, Sí. Vos tenés que ser el crack. Porque ellos no lo son. O si no, la culpa la tenés vos. De lo que les pasa a ellos, la tenés vos. No que ellos jueguen mal. O que les pase algo normal. Que no todo el mundo, como vos decís, juega bien todos los días, ¿no? Pero siempre justifican eso, ¿no? De que. Uy. Pará. Ay, 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 es eso. Pará, me dice que.
¿Ahora tengo que darle al amaranto? Amaranto Aventura Gris. Porque me sonó como que quiere que yo pinte de amaranto más. ¿O no? A ver si cambia. No. 41. Ah, sí. Está, digo, ¿por qué no me deja a mí hacer la combinación que quiera, ¿no? Pero mientras lo pinte todo, que acá había un, cuando yo lo jugaba, estas cositas, cuando aprendí a jugar a este juego, no, viste, me costaba de, digo, yo qué me falta, y claro, era, me faltaba esto, ¿no? Yo no sé si esto está bien. Y no Las podés gastar esquinas. mucho, mucha pintura, porque ves, la lata se termina y entonces estás perdiendo plata, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Plata de juguete. Bueno, si quiere vamos a Valorant. No lo sé. Me O guste, sea que, me porque quedamos en jugar. los ¿eh? Son las 7 de la tarde. Si vamos a jugar a cualquiera de los que estamos jugando, es, ¿qué haremos? No, Una ya. cosa sola. No podemos hacer mucho. No, si querés, lo dejamos otro día. Igual también un día temprano, ¿no? Como usted dijo. No sé si fue ayer o en un No directo, tengo ¿no? más. Tiene que probar si ahora te va bien el Dying Light en Ah, Twitch. bueno, podríamos probar, ¿eh? ¿Quiere? Bueno. Bueno, pero espere que tengo que comprar otro gris. Ay, mirá, habían tamaños. Antes no había tamaños. Si yo no me. Pero años, años de cuando salió el juego, ¿eh? Creo Antes que que había. no, ¿eh? Voy a comprar un mediano. Porque me falta una pared, ¿no? No, antes era el tarro de pintura que vos lo tenías que comprar. Yo me acuerdo, no. No era, ¿viste? No había tamaños. Ay, perdón. Bien, por eso tenés que ahorrar un poco, ¿no? La pintura. Hacés sí y ya está. Esto, ¿ves? Ya. Das vuelta nada más, ¿viste? Pero si no estás muy convencido de que quedó bien, no pasa nada. No pasa nada. Yo qué te iba a decir. Igual lo puedo decir. Igual lo iba a decir hace tiempo, como sorpresa, para nosotros, ¿no? De eso que te Sí. hice meter. Para que se vea distinto Ah, el juego. se vea en azules y no en sepias. Porque el juego, una de las caquis que yo le vi cuando lo jugamos la primera vez era lo de sepia, ¿no? Yo pensé que era el principio del juego y después se iba a arreglar, ¿no? Vamos a decirlo así. Y cuando vi que el juego seguía en sepia, a mí me mató. A mí no me gusta. No me gusta cómo queda. Yo sé que son para ¿Cómo queda? ciertas ¿Cómo se ve? ocasiones. No, ya pues serían para ciertas ocasiones cuando la luz no se viste. Pero Sí. para después, no. Pero decía eso porque, ¿recuerdas que faltaba? Iba a ser otro mod del modelo de la muchacha. Ah, sí, a mí eso no me interesa. Bueno. A mí ya Lowan es Lowan y ya está. La que yo compré, vamos a decir. No, la Sí. actriz y bueno. Si había otro personaje cuando lo inventaron en el Dating Live o cuando lo sacaron. Es No, ya. problema de ellos. Yo ya conozco a Lowan. Para mí Lowan es ella. Si juega con la otra, no sé qué va a cambiar porque el personaje es el mismo y hace lo mismo. No, ya soy modelo, nada más. Sí. Eso es como muchos mods que salen que. Ay, este no. ¿Qué voy a decir? Pero. ¿Era No es que necesario? Sí. la Era gente lo necesario. quería. Yo estoy, porque ahí hasta incluso yo te lo dije, igual ahora estoy también acostumbrado a la que vimos, pero el que salió primera en el tráiler, les gustó mucho a la gente, a mí también. Y yo qué sé. Eso lo habrán hecho, nada más. Vamos a ver si podemos jugarlo bien. Dale. Lo probamos. Está en mi partida, así que. Qué bien.
yo me distiendo y yo creo que estoy en cualquier jueguito de estos. Hay que jugar variedad para estar bien. Creo que no me va a alcanzar la pintura. Yo gasto mucha pintura. Perdón. No, perdón, nada. No, pero nada. Mi dinero. ¡Jo! Bien. Tengo dos puntos. Oh, esto sería para mí. No valgaste. A mí me gustaba una esa. Esta, la de las dos paredes. Esa está muy buena, la voy a poner. Y pintura ultra rápida. Pintura pintar más rápido. Y este, no, voy a hacer esto. Bien, este, negociación. Bien. Yo me metí este, voy a meterme este. Último y... Ah, sí, me acuerdo de esto. Sembrador. No sé si meter esto. Así ya termino este. Ya está. Ay, si tenía que comprar pintura, qué divina. Este, dame una chiquita, a ver si. Evidentemente que la debo terminar. Este. A los dueños de esta casa decirle que le estoy repasando, que no tenía que repasar eso, pero que le dejo la pared impecable. Totalmente. Bien pintado. Ya está. Tun, tun. Bien. Ya pinté, ya todo. ¿Verdad? Ya estoy. Ya Ok. está. Nos vamos, bebé. Vamos a vender la pintura. No nos vamos a hacer los tontos, no vamos, no vamos. Vamos a darle, pobrecito, se portó muy bien. Así que vamos a darle. Ay, pero dáselo, muchacha. Qué chica, Dios. Ahí está. Con esos brazos peludos. Y vámonos. Dios mío. Vámonos. Vámonos. Aiden. Deja la puerta abierta, total. No pasa nada, en este barrio no hay ladrones. Bien. Por lo Es menos ya Aiden. terminé. Terminé ese, así ya tengo para pintar mi casa y bueno. Así la voy a dejar. Mi casa. Una house. Una mini house que entra solamente lo del perrito y nada más. Qué cosa más grande. Yo no tendría que haber comprado una cama tan grande para el bebé. Pero bueno, es lo que hay, valor. Por lo menos tiene su comidita y su agua. Bueno, yo ya creo que, no sé, es algo y ya está, ¿no? Se guardó ya. Este, salir y guardar. Muy bien. Y vamos a ver si podemos enganchar el Dying Light 2. Digin Pero la cuestión del Dying Light, que tengo que cambiar aquí el nombrete. De con Sí, como no, no. no, no. Y además lo iba a aprender a propósito para poder. El Dijin iba a escribir. Estoy haciendo cuatro cosas a la vez, por más que usted no crea. Bueno, ahora no va a jugar conmigo, ¿no? No va a necesitar. Porque No, no, así, no. porque si no, ahí sí me come más RAM que. Eso sí, ya sáquelo. Yo decía, Sí. no va a jugar conmigo. No, no, no. Dijin. Ahí tengo que Válido. cambiar. Ay, no cambia, ¿verdad? No. Cerramos esto. A ver. Ay, no me lo encuentro, ¿eh? ¿No? Pucha. Es que tengo que cambiarlo en el programa, porque si no te dicen de que vos estás ahí. Ay, me borra todavía. Hijo. Bueno. Ah.
Yo le cambio el nombre nada más sin que lo encuentre. ¿Cómo? Sin que lo encuentre. ¿Qué te refieres que sí? ¿Cómo que es? Sí. No lo encuentro. No, no. No lo pillo. No, necesita que yo lo encuentre. El juego, la categoría. Sí, arriba. No Porque sabría decirte. eh... Arriba cambias el título y abajo la categoría. aquí. Sí. Dame un segundo, ya vengo. Dazzling Light 2. Ahí está. Ahí cambió. Pero el programa es tiquimiqui. Así que el programa en este momento no me está mostrando la pantalla. Qué bonito. Qué bonito. Porque no tengo ningún juego abierto. Voy a abrir Dazzling Light 2 State Human. ¿Por qué me recuerda el día que lo estrenamos? Qué emoción, ¿eh? Qué emoción. Aquí. Y qué lástima porque se vio el primer día porque como jugué sola, ¿no? Y vos jugaste solo, El cuando prólogo. se empezó a jorobar fue cuando jugamos en cooperativo y no pudimos jugarlo en Twitch. Ay, por cierto. También, no lo dijimos, ¿no? Lo cambiamos el audio. ¿No? A Latinoamérica. Ah, no. No digo, ya lo cambiamos. Ah, sí, se me cerró, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿El Daisy? Ah, ¿what? ¿Se te cerró? Sí. Para, el teléfono lo abra yo. Voy a ver. Si lo veo, no Se tengo. cierra. No será esto que le metimos, ¿no? No, porque sería lo abriste. ¿O Bueno. será el programa que no lo aguanta? Me No lo sé. cierra. Steam. Qué raro. Pruebo otra vez. No. No No. te sale ni Lo la. cierra. No te sale ni la. Qué raro, No te sale. porque me tiene que salir. No te sale ni la presentación ni nada, Nada, quiero nada, decir. nada se cierra. Empieza. Y se va. Si no, déjalo acá y si arranca, hacemos otro directo. ¿Sí? Capaz que es eso. Con el mod. A ver. Sí, porque se me cierra. Si funciona, ya volveremos. Si no. Ok, entonces tengo que cambiar otra vez. Dios querido. Tendría que haberlo dejado ahí, ¿no? En el otro. ¿Quién iba a decir que no iba a andar? Bueno, hago eso y vemos. Dale. Paren. Ahí está, cambio de vuelta esto, guardamos y nos vamos y volvemos dentro de, si podemos, dentro de 5 minutos. Por las dudas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver qué pasa. Le metimos ese mod al juego y vaya a saber si no es el que está haciendo el conflicto. Yo no soy mucho de meterle mod a estos juegos y además menos en Steam. Pero bueno, ahí. Vamos Vamos a probar, vamos a probar. Nos vemos. Bye bye. a ver. Bye bye.